¿Qué hay, amigos? Bienvenidos a esto que es el sexto día del quinto día. Borré todos los archivos, todos los videos. Bueno, me quedaron dos, pero uno de donde fui a galerías. Ahorita a continuación se los pongo. Fui por un pedido a galerías y el siguiente fue de una peregrinación que había allá en el centro. Aquí en el centro de Zacatecas, por la Alameda. La verdad no sé para dónde iban, yo me paré ahí a comer y ya estaba comiendo unas enchiladas y en eso pasaron. Ya, los voy a grabar. Y fueron los únicos dos videos, ahorita los eliminé, estaba eliminando videos atrasados que ya subí para dejar espacio en la memoria. Pues entre esos borré los de ayer, pero pues en sí no hubo nada emocionante. Lo mismo de noche, se me hizo noche, ya llegué tarde, fue todo. Pero ahorita los dos clips que me quedaron, ahorita los pongo. Según los de seguridad de galerías, no me dejaron entrar porque este no es un cubrebocas, no está declarado ante la Secretaría de Salud Pública como un cubrebocas. Esta madre está más delgadita que tú. Vamos a ver si nos dejan entrar. Misión cumplida, banda, ya estamos dentro. Con esta madre sí pasamos. No sé por dónde entrar. David, la Cayana. Disculpe. Señora Angélica. Burger King. Muchas gracias. Estamos dentro, banda. Hace un parote aquí. Ya otro que me salga de galerías, ya no voy a entrar. Ya no va a venir, mejor lo voy a cancelar. Esa pérdida de tiempo aquí. Pero bueno, es lo que hay.
Básicamente los videos anteriores, bueno, los videos que eliminé de ayer, de lo que era el quinto día, un pedido que fui a llevar, realicé creo que nada más 4 pedidos ayer o 5, estuvo muy flojo, salí desde las 12, creo que desde las 12 hasta las 6, y en ese lapso de tiempo solamente fueron 4 pedidos. Llegué a los 40, entonces no sé si debido a esos 40 entregas realizadas se me activaron las promociones, que las cuales consisten en que hoy no le entendí, realmente no entendí bien, nada más decía que realiza 5 entregas y tendrás 80 pesos extras a tus ganancias. Y ya hace rato salí, le di 30 kilómetros, anduve pedaleando 30 kilómetros. Entonces pues ahorita ya ando fatigado, ahorita llevo 11, 12 kilómetros llevo ahorita. Y pues ya siento que muero. Me subo aquí por las escaleras para agarrar el puente que va a la 30-30. Ahí está la chidota, la 3030, la máquina 3030. Ya ando cansadón. Me puse a repartir en la mañana. Y pues fueron 30 kilómetros en 6 o 7 pedidos, no recuerdo. Creo que fueron 7. No es cierto, sí fueron 6. Y pues ya ahorita ando cansado. Es que resulta que no especifican bien en las promociones. Resulta que no son, bueno, sí son 80 si realizo los 5 pedidos a partir de las 6. Yo creí que era durante todo el día y no, es a partir de las 6. A partir de las 6, si realizaba 5 pedidos, me daban 80.
Si realizo 10 pedidos, son 160. Si realizo 15, son 320. Creo que sí, 320. Adicionales a los 80 y adicionales a los 160. Todavía los 320 aparte. Pero pues no les entendí yo. No especifican, la verdad. Y pues andaba bien relajado. Empezó a llover hace rato en la toma anterior. Y yo dije, nada. Ya ahorita nada más hago esos 5, ya que me quedan los 80 extras. Para sacar como unos 280, 300 pesos. Más o menos, yo le tanteaba. Y pues resulta que no, que si realizo los 10, pues ahorita ya tendrá como alguna media hora que hubiera terminado los 5, que andaba calmado. De hecho, hubiera continuado cuando estaba lloviendo. No me hubiera detenido. Pero nada, no sabía eso, no especifican. Yo creo que es plan con maña de Uber. Para que no les quites tanto dinero. No, no se crean, no sé a qué se deberá, pero pues sí, les falta especificar muchas cosas para uno que está medio indio. Y es que la mayoría de los que les pregunto así cosas, como por ejemplo cuando se liberaban los ¿cómo se llama? Pagos en efectivo, no sabían. Uno me dijo que 30 días, otro me dijo que a los 15 días, otro que debería de llegar al nivel oro. El chiste que puras adivinanzas. No, disculpa, ya me andaba cayendo en el riel. Ya me voy a partir la madre en las vías del tren. Y por eso me pintó un... Por eso me tocó el pito un vato. Pero no, ya. Todo bien. Ya le pedí disculpas. Bueno, dejen, sigo. Ya ahorita un ratito más les comento qué onda si completé los 25. Digo, los 20 o no. Ah, acá ando chingado. Está muy perro para completarlos en bici. Pero pues vamos a hacerle la lucha a ver cuántos alcanzamos a entregar. Es un reto personal esto. Ah, no sé, ya ando madreado, no sé. No sé si alcance. No sé cuántos aguante, la neta. De perdido a los 10 voy a llegarle. Porque sí, ya ando cansadón. Bueno, seguimos en contacto. ¿Qué tal, amigos? Ya completamos los 10 viajes. Voy con el 11. Son las 10 con 12 minutos. Es decir que me quedan 48 minutos para completar 5 más. Lo veo difícil, la verdad. Pero estoy dando mi mejor esfuerzo. Eso ténganlo por seguro. Esto lo estoy haciendo como un reto. A ver si los puedo completar. Lo que me ayudó fue que fueron dos pizzas. Una fue por... No recuerdo. Ah, ya recordé. Una fue ya por el zigzag, por la encantada. Y el otro fue acá en los callejones por Catedral. Solo sé que está una cantina que se llama La Escondida. Está chida, está recomendable, la neta. Bueno, ya estoy llegando a la entrega del 11.
el pedido número 11. Ahorita continuamos. Sale. ¿Qué pasa, amigos? Ya estoy en casa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si completé los 15 pedidos o no? Les voy a dar 10 segundos para que pongan sí o no en los comentarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así 10 segunditos. Y pues es negativo. No se completaron los 15 pedidos. Me detuvieron mucho. Me entretuvieron en Coco Sushi. Pues es que les llegó. Bueno, me llegó otro pedido justo cuando iba llegando, cuando iba entrando. Entonces todavía no lo tenían listo. Y pues ahí me tardé como unos 10 minutos. Y luego en otro, en un bar, con una michelada, creo era. También se estaba tirando, no estaba bien sellada. Y pues les dije que no, que la taparon, porque si no, no le iba a llegar nada a la clienta. Y pues también me tardaron ahí un buen rato, como unos 15 minutos. Y ya no alcancé a completarlos. Solo fueron 13 pedidos los que entregué en esta noche de promociones. Igual, estuvo chido. Me aventé. No voy a ver toda la ruta, pero sí fueron más de 30 kilómetros ahorita, y en la tarde fueron 33. Entonces estamos hablando de 63 kilómetros mínimo. Y pues estuvo chido, sí me gustó. Como que el patrocinador ya comienza a ponerse las pilas más chido. Ya está dando más dinero. Esperamos seguir así. Nos vemos en la próxima. Cambio fuera.